Audios Mirandas. Sanidad auditiva. Hashtag, me encanta escuchar Radio Júbilo. Este es nuestro hashtag del día de hoy. Radio Júbilo presenta. Porque los niños también son prioridad. Bienvenidos a su programa La Hora Infantil. Un programa cristiano para todos los niños con música cristiana, reflexiones y mucho más. Quédate con nosotros, iniciamos, amiguitos. Mi nombre es Isaac Castellán Antonio y el texto de hoy va a ser En paz me acostaré, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Salmo 4:8. Bueno, amiguitos, este fue el texto del programa del día de hoy. Canto. De los nuestros. No quiero ni pensar en una vida de falsedad.
escuchando la mejor música cristiana retro. ¿Qué necesitas escuchar? Es que estás escuchando lo más nuevo de la música cristiana por Radio Júbilo. ¡Soy Iván Castillo! Inicia tu día con todo el power. Por el unimos los cinco continentes, llevando la palabra de Dios. Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Italia, México, España. Escúchanos a través de www.radiojubilo.com. Escuchar una canción de tu artista o grupo favorito es de mucha bendición. Pero escuchar todo un concierto lo es más. Radio Júbilo. Sube el volumen a tu radio y siente la misma emoción y presencia de Dios, como si realmente estuvieras en tu concierto favorito. Comenzamos. Vamos, bájale el volumen a este tu radio. Musicón, ¿qué radio es? Todos están hablando de nosotros. Radio Júbilo. ¿Qué necesitas escuchar? ¿Aburrido y sin música en tu reproductor? Ponete la plenitud y escucha lo más nuevo en música cristiana. El eterno rey, el amor sin fin. Dejaremos nuestras vidas de lado. Necesitas escuchar. Conéctate a nuestra fanpage y entérate de nuestros eventos y promociones. Búscanos en Facebook como Ya estamos al aire. Ya estamos de regreso en este su programa La Hora Infantil. Ahora vamos con una participación. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí a un sicómoro subió. El Salvador le vio allí y le habló así: Zaqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir. A tu casa voy a ir. Salvador, Cristo, pasa por aquí porque contigo quiero ir, y contigo quiero ir.
que esta noche nos ayudes, nos bendigas y nos des palabra para poder predicar la palabra de Dios y que muchos niños puedan escuchar el evangelio. Gracias Señor. Amén. La primera pareja de Adán y Eva. Dios llamó al primer hombre Adán, que quiere decir hombre hecho de tierra, y le dio como vivienda un hermoso jardín, el paraíso, para que habitara allí con todos los animales creados. No es bueno que el hombre esté solo, pensó Dios. Voy a darle una compañera que se le parezca. Hizo que Adán se durmiera profundamente. Y tomando una de sus costillas, formó a la mujer, a la que llamó Eva. Esta mujer sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, exclamó Adán. Al despertarse y al verla, el Creador le repitió a los dos lo que antes había dicho Adán. Adán y Eva vivieron dichosos durante algún tiempo, pero es espíritu del mal, el ángel que por desobediente había sido arrojado a los infiernos, el envidioso de la felicidad de la primera pareja humana, tomó la forma de una serpiente y dijo a Eva: si coméis del fruto del árbol prohibido, no os vais a morir, sino que seréis como Dios, lo sabréis todo. Eva mordió el fruto que le ofrecía la serpiente y convenció a su compañero para que también lo probara. Al instante sintieron vergüenza por ir desnudos y corrieron apresuradamente a esconderse, tapándose con unas hojas de higuera. Pero Dios se les apareció y les reprochó que no hubieran desobedecido a Adán. Él le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente. Dios maldijo a la serpiente, anunció a vuestros primeros padres del futuro, llenos de tristeza, trabajos y penalidades, aunque con la esperanza de la redención a un tiempo futuro. Luego los arrojó del paraíso con una espada de fuego. Puso un ángel con una espada de fuego para que cuidara la entrada a guardar el camino del árbol de la vida. Amiguitos, en esta hora terminamos la historia bíblica.